aquí trabajamos todo lo que somos de familia. La mujer, las dos hijas y yo. Y alguno más que nos ayuda, pero bueno, casi todo lo movemos entre la familia. Empezar un poco como empezamos pues hace 30 años a comprar la primera parcela, a pesar de que teníamos alguna parcelita de mi mujer y yo, de la familia, de las familias, pero hemos ido comprando y hemos ido creando pues esta pequeña empresa que ya somos 5 trabajando. La hija trabaja aquí en el campo conmigo y en la bodega, y luego la otra hija es la que lleva un poco tema oficina y tema un poco de comercial. Soy yo me salgo por ahí a vender también, y lo mismo estás podando aquí que vendiendo en Carolina del Norte. Por eso esto, saber lo que tienes en la bodega, así es importante. Tenemos la sierra que nos para al norte, el valle del Ebro es Sierra Cantabria, Sierra de la Demanda, todo el valle. Nosotros aquí tenemos todo mirando al mediodía hasta el Ebro, la tierra es arcilla, mucha cal, que es la apropiada, es una tierra muy pobre, pero fíjate qué uvas, qué fruto. Estamos a un mes de vendimia y está casi, casi que se puede vendimiar ya, ¿eh? Son todo parcelas de 60, 90 años, esto tendrá 90 o más. Bueno, las características es la bajísima producción que hay, dos racimitos metidos en la roca, esto es súper especial, vamos. Y hacemos, igual una semana antes, recogemos lo que va para el Cepas Viejas, que es el vino de pago o de autor, o como le queramos llamar, alta expresión, le llaman otros. De la parcela esta salen unas 2.000 botellas que son especiales. Acaba el eucalipto, la menta, y el pimiento seco, porque el 2003, una rocha difícil, jorobada, ¿os acordáis? El sol azul. Hago el vino que a mí me gusta. Yo pienso que hay gente que tendrá el mismo paladar que yo y el mismo gusto que yo, y no es que sean, es un vino el que me gusta a mí, el tipo de fruta, el tipo de, mandan las uvas, pero al final manda todo un poco, la barrica, la que más me gusta, pues parte de francés, parte de americano, según para qué tipo de vino, para el, vamos a decir, más alto de la bodega, pues casi todo lo meto de roble francés nuevo, y luego pasa a reserva, también más francés, luego en crianzas pues meto un 50% de americano y un 50% de francés. Un poquito. Más que esto no se puede pedir ya. Qué cosa más bonita. Con bueno, esto no puede salir malo. Esto está seleccionado ya. Esto es especial. Metemos la uva bastante separada, por parcelas, por zonas, por altura de, en la que está, 425 o 50 metros se usa más para el vino joven, y cuanto más va subiendo pues, y más edad tiene la viña, pues vamos metiendo un poquito más altura, más, tiene más acidez. Ahora está empezando a fermentar, tenemos la temperatura a 22 grados, estamos manteniendo 22 hasta 25 y al final terminará entre 28 y 30. Con esto de las temperaturas controladas, una gozada, hacemos lo que queremos. Mira, qué color más bonito tiene. Esto es un graciano. Oh, mermelada de moras. Está lleno ayer. Fíjate qué color tiene ya. ¿Eh?
¿A qué me huele? ¿Y huele? Mermelada. Mermelada pura. Más distancia que 2 años. No. Va a ser un vino de aguante, además. De beber y de aguante, porque está amable en la boca. Está... Tiene fruta, pero tiene... Tiene cuerpo y frescura. Un vino moderno. Mi intención es hacer más vino de beber que de ir a las catas, que dar el tal, los puntos, que todo nos viene bien. Y por cierto, a mí me están tratando de primera. No tengo ninguna queja, pero creo que tenemos que caminar al vino de beber. Es el vino que quiero hacer. Este crianza está de lo que más me gusta.